España. Wow. Aquí está la bella Esmeralda que semana a semana nos va sorprendiendo, ¿no? Hola. Hola. ¿Con qué nos vas a sorprender esta semana? Voy a cantar con banda. Ah, pero hay algo que yo vi, porque yo te dije, te sigo durante las 24 horas. Y esas 24 horas estás por internet para todo el mundo a través de azteca.com. www.com.tv Azteca. Ya lo sabes, ¿ah? ¿Eh? Y ahí te estuve viendo y que tu corazón ha empezado a latir. Aquí está. Siempre te he visto, no te he visto, te he visto. Yo cuando te vi, dije, son dos amigas que sé que tienen 16, 17 años, ni voy a voltear, porque yo pensaba que tú eras menor de edad. Pero me vi el primer día, el día que íbamos a entrar a la academia, ¿recuerdas? Sí, 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 sí. Sí, yo lo vi así, dije, no, me gusta. Ah, no, no, ay, ¿sabes qué? Yo tengo miedo a que Dorantero haya estado conectado a la internet o nos esté viendo. ¿Tiene internet tu padre, Dorantero? Gracias a Dios, no. Pero tiene tele. Sí, sí, pero no hemos hecho nada malo, así que es... ¿Él es celoso como padre? Claro, como todo papá cuida a su hija. ¿Tú le has presentado alguna vez a algún novio? Jamás. ¿Jamás? ¿Y ahora tú le presentarías a Johnny? Es que no, porque es que lo están confundiendo todo. Nosotros confundimos. Sí, es simplemente que admiro mucho a Johnny, es un gran talento, una gran persona. Cuando a mí estamos conociendo. Si a mí una chica me dice me gustas, no me voy a confundir. Bueno, pero vaya a cantar, hágalo bien, hágalo bonito, hágalo. No, también uno se puede enamorar en el camino. Uno nunca sabe. Tome posición. Ahí está la bella Esmeralda. Claro, es jovencita, pero viene con banda. La banda Tierra Cero. Manda en vivo porque usted lo solicitó. Música en vivo. Y le canta a Johnny de Venezuela. Me gusta estar contigo. Música. Eres tan bueno, es por eso que te quiero, porque sé que tú me quieres, te lo han dicho tantas veces. Soy feliz contigo, estoy muy enamorada, pero tengo mucho miedo que un día me dejes y vuelva a estar sola como antes, mi amor. Me gusta estar contigo así cerca de ti, hablar de amor, decir en mí y sonreír, porque te quiero, yo sé que me quieres a mí. Muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Me gusta estar contigo así cerca de ti, hablar de amor, decir de mí sonreír, porque te quiero, yo sé que me quieres a mí. Muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Tu boca, al mirar tus lindos ojos, parece que estoy soñando, al besar tus labios rojos. Cuando estoy contigo, me gusta estarte mirando, porque tienes una cara tan linda, mi vida, con esa sonrisa eres un amor. Me gusta estar contigo así, cerca de ti, hablar de amor, de mí y sonreír. Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Me gusta estar contigo así, cerca de ti, hablar de amor, decir en mí sonreír, porque te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Esmeralda! ¡Esmeralda! ¡Johnny, Johnny, no te vayas! ¡Felicidades a Marisol! ¡Cumpleaños! ¡Arriba Tantiro!
Quiero saber qué le pareció a don Antero esta situación. ¿Qué dice el padre? Pues no muy bien que digamos. No, ¿eh? Muy bien, ¿por qué, señor? Pues... ¿Qué expectación? Que se dedique a lo suyo, ahorita, ¿no? Sí. Y el chamaquito tiene que estar con mucho cuidado, ¿eh? Ah, sí, claro. Él es Johnny, es de Venezuela. ¿Le parece un buen partido para su hija? No. ¡No! No. ¿Por qué, amigo mío? No. ¿No? ¿Cómo le gustaría un hombre para su pequeña? Que se espere tantito, ¿no? Sí. Que aproveche esto, ¿eh? ¿Pero que no se enamore de nadie? No, ahorita no. ¿Y qué pasa si la niña siente algo por un joven? Me la llevo para el rancho, ¿no? ¡Oh! O sea, don Antero, ¿usted le tiene prohibido cualquier tipo de manifestación amorosa a su hija? Ahorita sí. Ahorita sí. Todo su tiempo. Pero todos hemos sido jóvenes. Las hormonas. A veces a traición. Tiempo, a su tiempo. ¿Sí? A su tiempo. ¿Usted a qué edad conoció a su mujer? Yo como 23 años. Ah, ¿y qué edad tenía ella? Como unos 20. ¡Ay! Tenía menos. 20, ella y yo 23. Sí, claro. Bueno, pero ella tiene 18. Pues sí, pero ella lleva una carrera muy delicada que tiene que ponerle cuidado, ¿no? Definitivo, ¿no? Oiga, no le vaya a salir otro de esos chicos, esos pirros, esos chicos malos, ¿no? Por eso te digo, ya con las experiencias que ha vivido uno, claro. Hay que tener cuidado. Claro, el que sabe, sabe, ¿no? Pues sí. ¿Qué le diría a Johnny? Que se espere un tiempo, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo? Pues unos 10 años si quieres, ¿no? O sea, Johnny, ¿qué edad tienes tú? 30, o sea, a los 40 recién no, podría acercarse. Apenas. Lamento decirte, Johnny, que no cuentas con el beneplácito del padre de la dama. ¿Y te gustaría decirle algo a tu suegro? Por supuesto. Primero que nada, bienvenido, un gran placer. Yo me llamo Johnny y definitivamente entiendo perfectamente su posición como padre. Está usted en todo su derecho, pero quiero que sepa que aquí su hija está bien cuidada, bien apoyada por todos nosotros. Y lo primero que siempre llevamos entre ceja y ceja es que nuestro objetivo es que venimos acá a ofrecer lo mejor que sabemos hacer, que es cantar, que es mostrarle al público quién es quién. Claro. Y ella es una persona increíble, de muy buenos sentimientos y con un talento único que no se compara con el de nadie. Don Antero, habla bonito el hombre, conocerte, ¿eh? ¿Ya? Pero te digo, calma, ¿eh? ¿Eh? O sea, usted ha dicho, habla bonito el caballero, ¿eh? Podría participar en política, claro. pero a mi nada, hija... Acá nada. ¿A cuántos metros tiene que estar de ella? Pues de perder unos 10 metros. A unos, venga para acá, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A esta distancia está bien? Claro. Ajá. Don Antero, muchas gracias por representar a todos los padres que lo único que queremos es custodiar a nuestras hijas, defenderlas. Claro que sí. Aquí está mi amigo Guillermo.